Creamos una figura monumental y aquí en este caso fuimos invitados por la primera alcaldía de Ixtapalapa a presentarlo al pueblo y a la ciudad y al mundo entero, nuestras tradiciones, nuestra cultura, que es algo que debemos mantener resguardada y proyectada. Mi abuela materna fue quien nos enseñó esta veneración del Niño Dios y yo tenía una situación en el cual yo tenía que pagar esta manda y de ahí creé la necesidad de crear al Niño Dios. Mi familia me apoyó. Quizá le haga falta algo para cubrir, ¿no? Una lona, un tipo de lluvia. Llegan de los lugares inmediatos interiores, como puede ser Puebla, Cuernavaca, Texcoco. Ven la imagen, la carita que tiene, los ojos. Es un llamado, una cosa que mucha persona, incluso adulta, mayor como yo, le da por buscarlo y estar cerca de él. Celebrar el hecho de que, de que nació y de que tenemos que estar en paz siempre, porque no queremos violencia. No queremos inseguridad, no queremos nada de eso. Queremos paz en aquí en México y en el mundo principalmente.